esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será. Un pingo galopa eterno, prendido en nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras, palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es perder por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Es esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, le estamos dando la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. En el desarrollo de hoy les tenemos una primer parte con Santiago Méndez y un nuevo curso de doma india en la chacra de los abuelos, en la chacra de los abuelos específicamente, ahí en la zona del barrio de Pamer. Un muy lindo curso con buena participación y que una vez más Santiaguito mostrando todas sus enormes cualidades para el manejo de los caballos. Doma india con Santiago Méndez en el primer bloque. Segundo y tercer bloque, vamos a recurrir a la memoria, vamos a recurrir a nuestro archivo y vamos a irnos al primero de mayo de 2015. En aquella jornada hacíamos una jornada como aquel viejo caballo de rizo a dos rebenques. Íbamos primero al hipódromo Maragato, al hipódromo de San José, para hacer una cobertura especial y después volvíamos en la tarde para las montas especiales del primero de mayo palmitense, palmitas, siempre palmitas, como dice el eslogan. Bueno, tenemos entonces, por un lado, Santiago Méndez, por otro lado, el hipódromo de San José, un primero de mayo, y por otro lado, palmitas, un primero de mayo, año 2015, en la memoria, todo tiene su tiempo, señores, esto es tiempo, tiempo de hípica. Tiempo de hípica y una nueva cobertura especial en Chacra de los Abuelos, Doma India. Santiago Méndez lleva adelante un nuevo curso, Chacra de los Abuelos, ahí muy cerquita del barrio de Pamer, muy cerquita del Río Negro. Precioso lugar, verdaderamente. Bueno, estuvimos una vez más acompañando a Santiago Méndez en este nuevo emprendimiento de doma natural, de doma india, como le gusta a él denominarla. Y bueno, una vez más lo vimos a Santiago Méndez hacer maravilla con sus caballos. Santiago Méndez, doma india, informe especial de Tiempo de Hípica. Tiempo de Hípica, Chacra de los Abuelos, una nueva jornada de doma natural con Santiaguito Méndez y un muy buen marco de participantes. Aquí lo vemos a mitad de tarde del domingo aproximadamente, luego de iniciar este caballo que era otro crudo en sus comienzos. Tiempo de Hípica, una vez más con Santiago Méndez. Bueno, Santiago Méndez, una vez más, tiempo de hípica contigo acá en la Chacra de los Abuelos. Y bueno, por lo que vimos, otro muy exitoso curso de doma natural. Sí, sí, por suerte. Y bueno, estamos, bueno, primero que nada, agradecerte como siempre que hayas venido acá, siempre sos bienvenido. Estamos con la sexta edición de doma india, cada vez nos estamos volcando más para el lado de lo indio, digamos. Y bueno, por suerte, una buena concurrencia de público, como siempre el público bastante acompaña en esta, en estos eventos que suelo realizar acá. Por suerte, viste, estrenando inauguración, a, como quien dice, de nuevo picadero, ¿no? Pusimos arena, pusimos muchas cosas nuevas. Estamos con muchos proyectos también, por suerte, así que estamos muy contentos. Planificando armadas de estud acá para el tema del pensionado equino. Para la primavera tenemos planificado praderas. Así que, bueno, en fin, muchas tareas por hacer. Pero por lo pronto muy feliz de haber realizado en dos días esta yegua, que lo que pasó, y bueno, muy contento por eso.
Tal cual, te iban a hacer muchísimas cosas, una yegua que se prestó muchísimo para todo prácticamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es un animal de 8 horas de agarre prácticamente. Sí, la verdad que sí, yo alrededor de 8 horas, entre 4 ayer y 4 hoy más o menos, porque ayer empezamos la mañana con 3 potros más. Y yo hice una introducción con uno, con otro, y nos quedamos con ella, que era, digamos, la más brava, para que realmente muestre que estos pasos que yo doy, bueno, haciéndolos de manera, digamos, pausada y respetando los tiempos del animal, se logran en muy poco tiempo, como en este caso 8 horas prácticamente, ensillarla, subirla por la izquierda, subirla por la derecha, a la sidera le hicimos arrastrar unas bolsas y yo me senté arriba de las bolsas y me arrastró como si fuera un charré, trabajó flexión en la nuca, hacia los dos costados, digo, hacia abajo, hacia arriba, pusimos freno. La verdad que muy contento, no podría pedir nada más. Y como siempre la gente te acompaña, ¿no? La magia del caballo sigue intacta en los cursos. Sí, 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 por suerte. Siempre estas cosas, estos eventos traen gente, ¿no? Digo, es una cosa linda porque es como que en cierta forma lo que uno hace se refleja en la gente, ¿verdad? Que siempre doy curso cada 3 meses y los cupos, en este caso no pudimos llenarlo, pero bueno, de todas maneras estoy muy feliz por que se haya dado y cómo se dio. Lo tenía planificado para la semana pasada, pero con tanta lluvia y todo, bueno, lo postergué. Y bueno, por suerte acá estamos terminando el curso y festejando mi cumpleaños a la vez, así que qué mejor regalo que este. Impecable. Santi, como siempre, muchas gracias y bueno, nos vamos a seguir encontrando en esta vuelta tan especial de los caballos. No, muchas gracias a vos, Oscar, y bueno, a las órdenes. Las puertas están abiertas cuando quieras venir. Impecable. Con Santi Mendes, entonces, tiempo de hípica y ahí están los propietarios con su yegua transformada en unas pocas horas verdaderamente de labor. Domador indio que tenemos acá en Mercedes, Santiago Méndez. Tiempo de hípica, como siempre, haciendo la cobertura. Tiempo de hípica será. Gomería Nabiliat. Venta de cubiertas y baterías. Reparación de todo tipo de neumáticos. Servicios en campaña. Gomería Nabiliat. Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez, para un populoso barrio, una gran carnicería. Los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Estación ANCAP Radial Mercedes Limitada, en un punto estratégico, el mejor servicio. Combustibles, mini mercado, cafetería con la mejor atención, cajero Banred y para el agricultor, transporte de combustible directo a la chacra con todos los beneficios que eso significa. ANCAP, una estación de servicio moderna y funcional como Mercedes se merecía. Y como siempre, también los esperamos en pleno centro, en su clásica ubicación de Colón, esquina Rodó, con su servicio especial de lavado de automóviles por sistema europeo. Encerado, cambio de aceite, lavado de chasis y motor. Estación ANCAP, centro y radial Mercedes Limitada. Así crece Soriano. Con el trabajo de la intendencia y el respaldo de la gente.
Trabajamos permanentemente en el mantenimiento de más de 3.000 kilómetros de la red de caminería rural de todo el departamento. Con estas obras, posibilitamos la salida rápida y segura de la producción de nuestros campos y una fluida comunicación en las zonas rurales. La Intendencia trabaja para todos. Para que Soriano siga creciendo. Soriano, Departamento Fértil. En la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los espera, como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos. Frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería. Toda la simpatía de Pablito Gurruchaga allí los espera. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores, en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Bottinelli. Toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Tiempo de hípica será. Primero que nada, en la mañana, tempranito en la mañana, estamos instalados en el Hipódromo Carlos Gardel de la ciudad de San José, en la clásica jornada del 1 de mayo en Maragato, en la clásica jornada del 1 de mayo en San José, y por la tarde estaremos en Palmitas, siempre Palmitas, con el gran desafío espectacular que tiene la mayor jineteada del país en un día, con los dos grandes eventos que tiene la República Oriental del Uruguay en la jornada del 1 de mayo, con el 1 de mayo Josefino, con el 1 de mayo Maragato, con las grandes carreras de San José y con Palmita, siempre Palmita, y sus grandes jineteadas, acá instalados tempranito en la mañana en San José, a nuestras espaldas el pájaro Héctor Luis Acevedo, el gran rematador coloniense, con el folclorismo tan particular de las carreras del interior, llevando toda su magia al rematar una carrera de caballos. Realmente maravilloso verlo una vez más al mayor rematador de la historia, con todo el desarrollo de las competencias, con notas correspondientes y con todo lo que pasa en Palmitas, siempre Palmitas, estaremos en esta histórica jornada del Día Mundial de los Trabajadores. Primero de mayo, Palmitas y San José. Primero de mayo, San José y Palmitas. Todo tiene su tiempo, señores, está tiempo. Tiempo de hípica. Tiempo de hípica, así comenzábamos la jornada del primero de mayo. Muchísimo frío en la madrugada rumbo a San José. Llegábamos por Palmitas, Palmitas, siempre Palmitas, mirando el fuego espectacular de estas 40 vaquillonas con cuero que se iban asando lentamente a las brasas con esa llama que en la noche mostraba todo su esplendor. Llegábamos de cruce rumbo a San José, en la mañana íbamos a estar en el Hipódromo Maragato. Y así llegábamos y así veíamos en el Hipódromo Maragato rematar con arte una carrera de caballos. Acá está el mejor de todos los tiempos, acá está el pájaro Héctor Luis Acevedo, con toda su magia indescriptible. Los que alguna vez vieron rematar al negro fuerte cariño, sin duda que lo hará acordar mucho. El gran rematador coloniense jugó a lo largo del primero de mayo 1.800.000 pesos. Pasaron bajo su martillo el pájaro Acevedo, el mejor de todos los tiempos. Así remataba en San José.
Che, Brunito, ¿y con quién viniste hoy? Hoy vine con Delizague. Ah, con el maestro Delizague. Notable. Así que un año más presente en San José. Sin duda que para los que nos gusta la carrera, venía la carrera de la vida, ¿no? Es la vida. Lo más lindo el caballo, mano. Siempre hay armonía, no hay disgusto, no hay nada. El paisano se va tranquilo, el maestro también se va tranquilo. Notable. Che, Moralito, de los primeros de mayo viejos, ¿de qué carrera te acordás de algún primero de mayo? ¿De qué compositor que haya ganado acá? ¿De cuál te acordás la memoria? Yo me acuerdo de Gumpa cuando tenía aquel caballo chueco, no me acuerdo cómo se llama. ¿Eh? Mandinga. Lo voy a arreglarle a papá, le decía. A Venancio Morales, decía. Hace 50 años, ya ganó poca cosa. Hoy lo voy a arreglar porque la billetera anda corta. ¡Qué lompa! Yo vino acá, venía Lugo Prieto, viste, el Gordo Prieto, todo. No pensaba que iba a ganar. Y el primero en la raya, el Jumpa, el maestro de los caballos. Estoy hablando más de 50 años, mirá. Moralito, un gusto como siempre hablar con vos. Hace muchísimos años te conocemos, somos muy amigos, muchos años de la carrera y la verdad que un placer encontrarte acá. Muchas gracias, maestro, agradecido estoy. Hasta que me vaya bien. Pero le va a costar, ¿eh? Sin duda que sí. Moralito, un personaje mercenario aquí en el Hipódromo de San José. Tiempo de hípica será. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada, levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños. Gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. Peluquería TH, con el sello distintivo de Paulo La Rosa, calidad, eficiencia, rapidez y toda la simpatía. 28 de febrero, entre Eduardo Casagrande y Pedro Blanes Viale, frente al Club Roma, la nueva ubicación de Peluquería TH. Bueno, lo queremos invitar a todos los clientes y amigos de Peluquería TH, que estamos en un nuevo local, lo hemos cambiado, acá enfrente al Club Roma, ¿no? Cuando gusten, lo estamos esperando de 9:30 de la mañana a 13 horas y de 15 horas a 20 horas. Bueno, los espero a los clientes, amigos y demás. Muchas gracias por acompañarlo. Panadería Albatros, pan, bizcochos, marinas, pizzas, masas finas, tortas de coco, tortinas, glicines. La reconocida solvencia del Quique Burgos los espera en la esquina de Artigas y Taruselli. Teléfono 27470, Albatros, el alto vuelo de la calidad panadera. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi.
todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de la invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Allá en el tiempo del soto, peinaba el agua florida. Cuando era linda la vida, era mi escuela una escuela. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adio de Tomasi, a una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. De tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Tiempo de hípica será. Tiempo de hípica, seguimos con notas especiales y bueno, estamos con Miguel Ángel Díaz, nuevamente recientemente consagrado como campeón internacional del Basto Abierto en el Prado de Montevideo. La felicitación y bienvenido una vez más a Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Una ronda este año del Prado que se hizo complicada, pero que por ahí en el último día fue dramático, ¿no? Porque los tres que peleaban cayeron. Sí, la verdad que sí, que hasta la mitad de la semana venía bien. Y bueno, después empecé a ligar mal. Y bueno, pero gracias a Dios la suerte estuvo desde el lado mío. Y también no se golpeó de uno de los muchachos que iban, ¿no? Y bueno, tuvimos con suerte en una palabra. Tal cual, nosotros te vimos en la jornada día miércoles, que te tocó subir al veterano, al macaco, que en el Basto se levantó y te hizo dar una vuelta de honor ese día, el día miércoles. Ah, sí, ya el macaco lo había montado ya una vez en Valentín, y bueno, y hacía como tres años que no lo veía el caballo, y bueno, y sí, corcubió bien y tuve suerte también de dar vuelta, sí. Bueno, y soy consciente que hoy mucha gente vino específicamente a ver las montas especiales y a ver a Miguel Ángel Díaz en el Basto Abierto, ¿no? Como nosotros le pusimos ahí en el programa, un artista de los estribos sureros. ¿Conocés el caballo de hoy? Sí, la monté en el Prado y también hice un buen papel, digamos, y bueno, vamos a ver, ojalá que salga igual para no dejar mal a la gente que vino, que confió en nosotros, ¿no? ¿Se presta para la monta del Basto Abierto? Sí, se presta. Se presta la yegua buena. Bueno, Miguel, la verdad que un placer dialogar con vos, una vez más, bienvenido y bueno, que sea con suerte tu jornada de hoy en esta monta especial. Bueno, muchas gracias y gracias a la gente de acá del Uruguay que cada vez que vengo me trata muy bien y da gusto seguir viniendo. Nosotros la publicidad que armamos de Palmita, específicamente pusimos las cuatro jineteadas de las montas especiales y la monta que pusimos tuya fue esa del macaco en el Prado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Miguel Ángel Díaz, en tiempo de hípica. Tiempo de hípica, estamos con notas especiales. Bueno, Maurilio Riva, sin duda que es jinete del momento en la República Oriental del Uruguay. Te estamos dando las felicitaciones. Bueno, gracias. La verdad es que anda bien estos últimos tiempos, sí. Te vimos el otro día en Cardona, dos jineteadas espectaculares. Ligaste un poco mal en la del Basto, si no hubiera sido un jineteadón también, ¿no? Sí, ligué medio mal, sí, pero por suerte pude terminar la jineteada y se dio bien, igual. Y en nuestra opinión, la jineteada de Peno fue la mejor jineteada de la jornada en Cardona. Sí, dice que sí. Y por suerte digo, ando bien. Un año especial porque no pude ir al Prado, pero de cualquier manera estás volando. Sí, no pude ir, andaba medio sentido, justo cuando esa semana anterior me sentí un poco y para la revancha ya estaba bastante recuperado. Bueno, y hoy sos consciente que mucha gente vino específicamente a verte a vos en la monta especial. Ya sabés el bagual que te tocó, ¿qué esperás de él en esta monta que vas a hacer en el Basto Oriental? Es un bagual conocido, lo monté en el Tala, en el Festival de Caucho ahí. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si es un caballo que corpore. Nosotros en nuestro programa, cuando te anunciamos, decíamos, bueno, uno de los basteros que va quedando al viejo estilo de Ramón Fernández, al viejo estilo de Ramón Martínez, de tantos basteros históricos del Uruguay. ¿Sos consciente también de eso? No, digo, gracias por compararme con esa gente, porque sé que han sido jinetes reconocidos. Y yo, por suerte, ando bien y hago lo que puedo. Impecable. Bueno, Mauricio, lo mejor de la suerte para la jornada. Bueno, muchas gracias. Tiempo de hípica, estamos con notas especiales y bueno, estamos con Carliño, Carlos Beña, recientemente consagrado como campeón de la rueda internacional en el Prado. Bueno, primero que nada, las felicitaciones y bienvenido a Palmitas. Muchas gracias, sí, por suerte este año me dio la suerte de ganar el Prado ahí. Un Prado que ya el año pasado ya había competido en la misma categoría, la categoría más complicada para ganar, y este año se te dio.
Sí, el año pasado quedé cuarto, hace 3 años que monto y este año me tocó la suerte de ganar. Tal cual, nosotros estuvimos por allá el día miércoles que hiciste vuelta de honor, caíste ahí al filo de la campana, una gran jinetía el día miércoles tuvimos en el Prado y bueno, ligaste buenos maguales también a lo largo de la semana, que eso siempre es importante. Sí, sí, digo, vos tenés que ligar que viste, que son 8 caballos y medio que no está muy golpeado, terminar la semana bien. Y bueno, hoy viniste a Palmita a hacer una de las 5 montas especiales. Sabés que gran parte de la gente que ha venido vino a ver específicamente esas montas especiales. ¿Te toca un bagual que ya lo conoces? Sí, me toca una oscura y ya lo conozco. Lucía, ¿no? Pica para arriba siempre, una yegua que puede dar una linda jineteada. Sí, eso vale la suerte. Digo que si la yegua rinde lo que siempre rindió y que le pueden dar, me puede ser una buena jineteada. Ilustrar un poco a la gente, Capón Alto, Rivera, ¿a qué altura? ¿Límite fronterizo? Sí, límite fronterizo, mi casa era brasilero, ahí este, unos 45 kilómetros de Rivera, más o menos. Exactamente, bueno, así que ahí de Capón Alto, sos consciente que lo hiciste conocer vos a Capón Alto, ¿no? Porque la mayoría de la gente de Uruguay no tiene ni idea de dónde estaba Capón Alto, pero apareció tu nombre y empezaron a ubicar Capón Alto. Sí, sí, capaz que sí. Bueno, la mejor de la suerte para esta tarde y bueno, y gracias por la nota, muy amable, la verdad que muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a usted. Venían las montas especiales, 1 de mayo de 2015, en el ruedo de Palmitas, siempre Palmitas, en el ruedo del Parque Arturo Cobán, ahí muy cerquita de la localidad, venían en el desfile previo a las montas especiales, los tropilleros con sus emblemáticos baguales. Ahí iba Maurilio Riva, uno de los grandes jinetes que iba a subir. Ahí iba la gente de la marca 2. Todos los grandes se topaban. Ahí estaba Nelson Rica. Ahí va a venir también Correa. Y ahí está Miguel Ángel Díaz, el campeón del Basto Abierto en la Rural del Prado. Vamos con las montas especiales. Carliños, Carlos Beña. Desde Capón Alto, Rivera, en el límite mismo con la República Federativa del Brasil, subía esta oscura que mostraba un estado verdaderamente esplendoroso, esta oscura del Tala, esta oscura de Roque Pérez. Se iba el campeón de la rueda internacional en pelo en el Prado de Montevideo. 5 jinetes brasileros, 5 argentinos, 5 uruguayos compiten en la rueda internacional en pelo, sin dudas. Una de las más difíciles de ganar en el Prado. Y precisamente este chiquilín riverense de Capón Alto, Carlos Beña, es el campeón. Vino a mostrar su título. Y acá está la jineteada en la clina limpia. En esta yegua muy lucida. Realmente un espectáculo. 1 de mayo de 2015. Carliños, Carlos Beña, paseaba su título de campeón de la rueda internacional del Prado de Montevideo. Y ahora salía el campeón del Prado, pero en el Basto Abierto, Miguel Ángel Díaz, el artista de los estribos ureros, el argentino, mostraba toda su inmensa categoría en el Basto Abierto, en la monta espectáculo. Y cerramos esta nómina mientras veíamos cómo se caía junto al Pato Fernández cuando lo fue a sacar. Por suerte no pasó a mayores en aquella oportunidad. Cerramos con Maurilio Riva, el de Paysandú, el negro jinete del Basto Oriental, mostrando toda su inmensa clase en este bagual bayo. Maurilio Riva mostraba el por qué es uno de los grandes jinetes de la República Oriental del Uruguay. Llegando al final de una nueva edición de Tiempo de Hípica, bueno, lo que se nos viene, muchísimo trabajo en la perspectiva inmediata de futuro. Próximo domingo se corre el Raíz Jura de la Constitución en Trinidad Flores. Ahí estaremos con las cámaras de Tiempo de Hípica para traerle uno de los grandes raíz federados que tiene la República Oriental del Uruguay. Y también en ese mismo fin de semana, lunes 18 de julio, como cada 18 de julio de nuestras vidas, estaremos en el Hipódromo San Félix de Paysandú. El sol de San Félix brillará eternamente, como dice el eslogan del hipódromo. Bueno, ahí estaremos para traerles un nuevo 18 de julio de la heroica ciudad sanducera. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños
encantados. Tiempo de hípica será, esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados. Tiempo de hípica será, tiempo de hípica será.